de Raspeig presentaba su cuarta prueba de la temporada en la localidad malagueña de La Viñuela. Considerada una de las más duras del mundo, ha contado con la participación de Rubén Ruzafa, el reciente campeón mundial de la especialidad. El triatleta malagueño acudía a la competición recién llegado desde Sitau, la localidad alemana donde se ha convertido en el primer hombre que logra alcanzar la doble corona mundial. Ruzafa venía dispuesto a afrontar el reto más duro del calendario Xterra, que por primera vez se celebraba en la provincia andaluza. El actual campeón de España, que tiene como gran meta para final de temporada revalidar el título del Campeonato del Mundo Xterra, volvía a la competición después de un año excepcional, en el que ha conseguido 7 victorias consecutivas en las 7 pruebas disputadas. Bueno, después del Campeonato del Mundo de Sitau, he descansado una semana. No ha sido un descanso absoluto, sino que he hecho carrera suave, natación suave y algo de bicicleta. Y bueno, esta semana justo del Xterra La Viñuela he empezado a entrenar de nuevo. Ha sido una semana dura, con lo que voy a llegar aquí bastante madurito. Pero bueno, yo creo que tendré un buen rendimiento. Xterra Axarquía Costa del Sol despegaba con más de 200 participantes, que se preparaban para una jornada extrema. Y esperamos que en esta curva se tenga cuidado. Normalmente la gente no se espera que muy bien, la organización se está volcando, se ve que han aprendido mucho y van a querer seguir aprendiendo para hacer de cada Xterra una prueba única y centrándolo sobre todo en el bienestar y el disfrute del participante. Bueno, el enclave es espectacular, el Xterra La Viñuela se va a desarrollar en un sitio donde la meta y la zona de expo es súper cómoda y luego los circuitos tanto de natación con la buena temperatura del agua, que parece una piscina también, y la bicicleta con el parque natural, con la dureza del recorrido y luego la carrera a pie con las subidas no muy duras, pero bueno, un recorrido bastante bonito que nos va a permitir un poco llegar con fuerza al final, al no ser muy exigente, pues yo creo que lo hace una carrera muy especial. Mi día del Xterra va a ser levantarme unas 3 horas y media antes de la carrera, desayunar y ya. Igual tengo algún tiempo para relajarme un poco, pero enseguida ya preparar todo, montar las cosas en el coche y venir hasta La Viñuela para empezar un poco la rutina. Sacaré la bici del coche, miraré las presiones de la rueda, miraré las presiones de los amortiguadores y veré que cada barrita, cada gel está en su sitio, revisaré el chip, que todo el material esté adecuado. Y luego pues iré a boxes, pondré la bici, cada cosa también otra revisión para ya no tener ninguna preocupación y cuando ya vea que tengo todo listo cogeré mi gorro, mi gafas de nadar y ya pondré chip de carrera, calentamiento, cámara de llamada y a empezar la prueba. Las 9 de la mañana era la hora señalada para dar el bocinazo de salida. En los momentos previos, los preparativos y la puesta a punto de los triatletas tenían lugar en las inmediaciones del lago. Nada más comenzar la competición, los deportistas tuvieron que saltar desde el embarcadero de La Viñuela para recorrer en una sola vuelta 1.500 metros a nado. En esta ocasión, el agua resultó tener una temperatura más alta de lo esperado. Lo que más me gusta de la filosofía Xterra es que cada carrera es una aventura, cada carrera es diferente, tiene su propia personalidad. Todos los circuitos cambian y cuando uno llega por primera vez a un enclave de que va a ser Xterra, pues puede disfrutar
y tiene que aprender a adaptarse a ese sitio. Entonces, muchas culturas diferentes hacen clave y hacen una personalidad de Quisterra diferente. La bicicleta va a ser el segmento más decisivo de la prueba, sobre todo la dureza, el tiempo que se va a tardar, que será en torno a 3 horas los primeros, y las bajadas técnicas también harán mucha diferencia. Bueno, vamos a la tarea. Ya estamos ya. El segundo segmento fue el más exigente de la competición. Durante esta fase, los triatletas tuvieron que enfrentarse sobre sus bicicletas de montaña a pendientes superiores al 25% y un desnivel acumulado de 1.800 metros. Mi bicicleta perfecta es una doble suspensión porque eso permite que mis músculos puedan estar relajados y que las vibraciones que transmite el suelo pues no desgasten mi físico. Luego también me permiten ir más rápido en las bajadas complicadas y en los llanos bacheados. Y bueno, manilla al ancho, buenos frenos y nada, para adelante. Muy en claro, porque es bicampeón mundial de triatlón próximo. Los participantes no bajaron el ritmo ni siquiera en la última parte de la prueba. La carrera se desarrolló de manera rápida a pesar del calor que azotaba la provincia andaluza. Algo esencial. Beber es lo más importante por encima de la alimentación, estar hidratado en todo momento. Para ello llevo dos botes en la bicicleta y si se me acaban cojo un tercero en el último avituallamiento con la idea de no tener que volver a beber en la carrera a pie. Si todo esto va sobre rueda voy por el buen camino y bueno, en el tema sólido suelo tomar una o dos barritas en la bicicleta y dejo los geles para la carrera a pie. Through the lands I own, you never found it home. Rubén Ruzafa se hacía con el triunfo dejando muy atrás a los demás rivales. El malagueño cruzaba la línea de meta 26 minutos por delante de Juan Carlos Nieto, el segundo clasificado. En la categoría femenina, el triunfo de la también malagueña Beatriz Jiménez fue indiscutible, a pesar de sufrir una aparatosa caída. Xterra La Viñuela cierra con un éxito rotundo, a pesar de ser la primera vez que esta competición se celebra en la localidad malagueña. El año que viene, el Anillo de Extremadura también se estrenará como sede oficial en el calendario de Xterra Spain. Hasta entonces, os esperamos en la próxima edición que se celebrará en Granada.